Hola, bienvenidos. Esto es Naturalmente en Casa. Hoy vamos a estar trabajando en el apiario. Vamos a hacer una cosecha intermedia de miel. ¿Qué es una cosecha intermedia? Bueno, a final de temporada los apicultores sacan los cajones, las alzas completas con todos los cuadros y los llevan a la sala de extracción para sacar la miel. Pero a mitad de temporada, cuando estás viendo que hay mucha cantidad, podés ir retirando algunos cuadros de algunas colmenas. Y como son poquitos, no podés llevarlas a una sala de extracción. Entonces lo que hacemos es extraer la miel en casa en forma casera. Claro que esto lo vamos a hacer si tenemos poquitas colmenas. Un apiario de 50 colmenas no hace este trabajo. Y el mío es un mini apiario. Así que si te parece, vamos a trabajar. Este es mi pequeño apiario. Como puedes observar, tengo 6 colmenas. 3 son de núcleos comprados y 3 son de enjambres capturados. Uno de los enjambres capturados no está prosperando. Por eso simplemente está en cámara de cría. ¿Esto qué es? Agua, esencial. Las abejas necesitan tener una fuente de agua muy cerca disponible, así que siempre con agua fresquita. Empezamos la jornada. Vamos a ahumar un poco. Vamos a ver si las hacemos bajar un poco para que no estén tan molestas y nos dejen trabajar. Sacamos siempre un cuadro para poder trabajar. Y ahora vamos a empezar con la revisión. ¿Ven este cuadro? Tiene miel. La miel está en esta zona. Y acá también tiene, pero todavía no tiene esta tapita de cera acá arriba. ¿Ven? Esa es la miel. Está con una tapita que se llama opérculo. Está operculada. Para llevármelas, yo me voy a llevar solamente las que estén operculadas del todo, porque si no, se me van a chorrear. Al menos el 80% tiene que estar cubierta, si no se considera miel verde. Esta casi estaría. Le falta cerrar nada más que este pedacito. De este lado le falta un poco más. Está 50 y 50. Así que esta todavía no está. Este creería que ya está. Vamos a ver del otro lado. ¿Ven que está todo cerradito, todo tapado? ¿Que no hay miel visible? A ver del otro lado. Apenas unas celditas abiertas. Bueno, ¿qué voy a hacer? Se supone que si tenemos fuerza, lo ponemos así, lo levantamos, damos un golpe acá y las abejas caen. Pero como ven, no tengo fuerza. Así que con el cepillito voy a ir descargando despacito, haciendo rodar, sin fregar, apenas una rodadita, a algunas abejas y lo voy a sacar. Después las voy a volver a desabejar. Es como para no sacarlas con tanta abeja. Este lo voy a reservar. Si no hay otro mejor, es probable que me lleve ese. Y el último de este lado. Este también, ya este casi que estaría. A ver acá. Y de este lado está perfecto. Bueno. Este lo vamos a retirar también.
Mira esto. ¿Ves el falso panal que hicieron ahí? Eso es porque puse este dispositivo que se desvencijó un poco y están haciendo miel. Entonces, todo esto que está acá es un falso panal. Miren lo que es esto. ¿Te está gustando el apasionante mundo de las abejas? Entonces te voy a presentar a Lupe y a Constantino, que tienen un canal de YouTube de apicultura. Se llama Miel el Camino González Calderón. Y ahí te van a contar todo sobre este exquisito alimento, la miel, y sobre otros productos que nos dan las colmenas. Ahora sí, en un lugar limpio, que no puedan entrar abejas, tenemos todos los materiales listos. El cuchillo de soperculador estaba en agua caliente para ayudarnos con el proceso, lo vamos a secar. Y ahora lo que hay que hacer es ir cortando de a poquito toda esta primer capa de cera para dejar libres los espacios, las celditas, donde la abeja acopió la miel. Por supuesto que en el proceso industrial hay máquinas que hacen este proceso y lo hacen de una y es mucho más fácil. Acá el primero es un poco difícil y a medida que van pasando los cuadros se va poniendo pesado para el brazo. No sale muy fácil. Pero bueno. Acá queda expuesta la miel. Lo que vamos a hacer es dejarla decantar. Toda esta miel va a caer. Y después vamos a ir a los procesos de colado. Temperatura ideal para hacer esto, más de 28 grados. Hoy es un día de 38 grados. Por eso se ve que cae tan fácil. Porque realmente hace mucho calor y cuanto más calor hace, más líquida se pone la miel. Yo voy a romper las celdas hasta ahí, no más que eso, así después las abejas tienen menos trabajo para volverlo a labrar. Pero lo voy a dejar en un recipiente para que decante todo lo posible. Y vamos a dar vuelta a nuestro cuadro. Bueno, ahí va a quedar el cuadrito. ¿Cuánto? Y en este proceso va a quedar mucho tiempo. Un día o dos para poder escurrir la máxima
cantidad de miel y a una temperatura alta. Una temperatura alta lógica, que pueden llegar a ser los 38 grados del día de hoy, pueden ser 28 grados o un poco más de calor natural. Ahí ya está colocada la miel. Vamos a mirar un poquito más abajo en el recipiente. No sé si la luz nos ayuda. Fíjate cómo comenzó el proceso de colado. ¿Ves que la miel va alargando gotitas y va chorreando? Y en el fondo se junta. Lo último que vamos a hacer es colocarle un platito arriba, para que no le entren partículas de polvo ni ningún insecto que ande dando vuelta. Ya decantó y tenemos toda la cera acá. Lo que vamos a hacer es un nuevo filtrado con un colador más finito. Esto a gran escala no se hace, no se hace un proceso de filtrado finito, sino que se hace por decantación. En la miel, toda partícula que no corresponde a la miel sube y queda en superficie. Entonces lo que se hace es espumar la miel para retirar esa capa superficial donde se encuentran todas las partículas que no corresponden. Mirá qué diferencia de color. Esta, que es un poquito más oscura, es miel de trébol blanco, de trébol rojo, de melilotus o trébol de olor, que es la floración que había en el momento en el que llenaron esos cuadros. Ahora, más adelante, cuando esta floración declinó, apareció una gran floración de cardos, cardos y carda, que es el cardo negro. Y fíjate cómo cambia la coloración de la miel. Por lo pronto, yo voy a ir guardando todo este lote completo sin mezclarlo con los lotes anteriores. Y después veré qué hago. Todavía no lo tengo decidido. Mira lo que es, casi transparente. Y así llegamos al final. Espero que hayas disfrutado mucho el video de hoy y que por supuesto me sigas acompañando. Si el video te gustó, dale like. Y si no querés perderte cómo progresa la huerta, el bosque de alimento y todos los proyectos que estamos haciendo en el arraigo, te dejo un enlace para que te suscribas. Nos vemos la próxima. Te espero.